¡Su nombre! ¡Roberto! ¡Ay, pero qué machote! ¡Dígalo en tono militar! ¡Roberto, Sus deseos son órdenes, mi sargento, Bro, ¿en serio se compró la headless? ¿Cómo lo hizo? Tutorial, please. Coca-Cola, Coca-Cola, A-Cola, Cola. ¿Hola? Perreíto intenso y Coca-Cola, mis dos cosas favoritas en el mundo. ¡Ya está empezando a tronar! Empieza a llover, yo el menos dramático. ¡Se me va a ir la luz! ¡Se me va a inundar el cuarto! Te entiendo. ¡Por las chanclas de mi abuelita! ¡Es el noob más genial que he visto en toda mi vida! ¡Es el mejor disfraz del mundo! ¿Pero qué pasó? ¿Cuál es la envidia? No soporta tanto glamour y hermosura. Así se siente cuando la vida real es una patadita en el trasero. Pero por suerte, no todo es malo. Existe una esperanza. Y es la computadora, el internet, el bendecido internet. Gracias, Roblox. Gracias, internet. Me encanta. Siento que si no hubiese sido por ustedes... ¡Ay, se me sale la lagrimita! Me puse sentimental. Que mi mamá piensa que se va a encontrar en mi celular. Ahí decía cerdo con carne chantilly. Le va a dar diarreinchis. ¡Ay, qué bonito! Muy tierno. Muy hermoso. ¡Ay, qué dulzura! Muy tierno, la verdad. Lo que en realidad tengo en mi celular. ¡Ay! Me gusta más esto. Siento que no es súper mega tierno, pero es muy bonito. En el mío solo hay memes. Y así fue como descubrí que soy gay. Hoy solo te pedí dinero. Es que es muy conversador. Tubu y China Pelona ha entrado al grupo. Chicos, voy a meter a mi hermano. Okamix. Su hermano es súper guapo. Tubu y China Pelona metió a Compa Corazones. En serio, un pobre. Podrías haber metido a alguien mejor. Mira, mira, lo de pobre está de más. Pobre tu papá y Mo, barato del tianguis. Quisieras. Los que se pelean se aman. Sí. Ya mejor cállate. Este Mo está peleando mucho, como que está súper enamorado. Opino lo mismo. ¿Y qué hacemos? Hacemos fase revial. Okay. Este grupo tiene muy buenas ideas. Yo primero. Bueno, me llamo Carla y esta soy yo. ¿Qué? Hermosa, espectacularísima. Fotito 100% real como Pompis de Kardashian. Bonita. Bueno, yo sigo. Mi nombre es Javier y soy este. ¿Qué? Lindo. Bonito. Me desmayo de lo guapo. Me llamo Max y este soy yo. Lindo. Hola, ¿qué tal? Bonito. Es re guapo. Ay, papá, como que el tocino también se enamoró. Feo marrano. Ya me dime que te guste. Admítelo. Ajá. Bueno, yo mejor voy a jugar con mi amigo. ¿Y quién es el tal amigo tuyo? ¿Celosito? Aquí alguien está celoso. Yo celoso, de él jamás. Como digas. Ya te puedes ir con tu amiguito. Tu compa Corazones ha salido del grupo. Jugamos evade. Ok. Yo más al rato. Al rato luego de que se le pase la rabia y los celos. Ok, vamos, Amix. ¿Por qué será que me puse celoso? Obvio, porque te gusta el tocino. Además, él no me gusta. Entre más lo niegues, más te gusta. Pero amor, te juro que yo no quise. ¿En serio? Así dicen todos. Esto es en serio, Julián. Por favor, ya no mientas. ¿Por qué me haces esto? ¡Qué horror! Te diré la verdad, es que ya me aburriste. Tu cuerpo se volvió horrible. Y mírala a ella, es perfecta. ¡Este tipo se pasó! Y tú fea. Andate muy a la vez, Julián. Sipi really inoperal, a sacado permanentement, al sir delanach. Haberlo sacado es lo mínimo que se merece. ¿Estás bien? No te preocupes, solo dale tiempo para que piense las cosas. Con el tiempo se dará cuenta que haber sacado a ese hombre de su vida es lo mejor que le pudo haber pasado. Oh. ¿Quieres jugar? Está bien y moviendo. Ja, 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 ja. Hace tiempo no me decías así. ¡Ay! Bueno, vamos a jugar. Varios días después. En serio, ando preocupada. Cami no se ha conectado desde hace días. Eso está muy raro. Ya no sé qué decir. ¿Quién será? Espera, me están marcando. ¿Aló? ¿Usted es amiga de Punto L.A. señorita Camila? Sí. ¿Y por qué? Soy su hermana. Ella ahora mismo está en el hospital un poco grave. ¿Pero qué ha pasado? ¿Y cómo es eso de un poco grave? ¿Qué? ¿Y qué le pasó? Cuando venga Punto L Hospital le decimos. Por ahora venga. Está en el hospital San Juan.
Cuando se despierte, me avisan. ¿Pero por qué tanto misterio, tanto suspenso? ¡Ya vamos para allá! Cálmate, Sammy. Vamos al hospital. Sí, seguro no es nada grave. ¿En serio, Camila? ¿No sabes lo mal que me siento ahora? ¡Camila! ¿Qué pasó? ¡Dios mío! ¡No se supone que estaba un poquito grave! ¡Ay, no, Camila! I just wanna be part of... ¡No! ¿Pero qué pasó? ¿Cuál fue el mal que él dijo? ¿Por qué? ¡Ese meme es diabólico! ¡Eres loca! ¡Puedes salir embarazada! ¿Embarazada del wannabe party for self-funny? Me interesa. Hija, te traje la cena. I just wanna be part of your... ¿Qué está pasando aquí? ¡Tu hija está viendo esos memes diabólicos! Ahora todo es diabólico. ¡Estás tú viendo esas cosas diabólicas! ¡Te vas de la casa! ¿Por qué te corrió tu mamá? Solamente por ver este meme. ¡Lárgate de aquí! ¡No te quiero volver a ver nunca más en mi casa! ¿Qué haces viendo esos memes diabólicos? Todos lo abandonaron. Que todos me odian solamente por ver memes. La gente critica mucho a nosotros, los memeadictos. I just wanna be part of your... No puede ser. ¿Qué me pasó? Estoy embarazada. ¿Embarazada? No lo sé, Rick. Eso parecen pedos acumulados. ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? Señora, usted está embarazada. No, eso no es posible. Ese pedito va a estar bien potente. Felicidades, es un niño. ¿Qué? ¿Se embarazó? ¿Dio a luz todo en un mismo día? I just wanna be part of your family. El chamaco nació como viejo. Nunca veas memes de delfines. No veas delfines diabólicos. No quieras acabar igual, no veas esos videos. ¿Y si el precio es dar a luz a un delfincito que canta I just wanna be for if it's cell phone? Pues acepto el riesgo. Hola chicos, hoy voy a jugar Brookhaven en el celu de mi abuelita Luna. Juan el mecánico mandó un mensaje. Ella tiene un modelo de celular más lindo que el mío, por eso se lo uso, pero llegan cosas raras en este teléfono, pero no les doy importancia. Juan el mecánico está llamando. Seguro es que harán algunas reparaciones. Y ya que dejen de llamar, están así hace una hora y no puedo grabar mi video. Entre Juan el mecánico llamando y el teléfono que tiene más lag que ganas de vivir, no la dejan terminar el video. Todavía no me cargan los gráficos, pero es normal porque pasa en el iPhone 15. Yo quiero el iPhone 15. Tendré que conseguirme un sugar para que me lo regale. Como saben, mi abuela tiene el Samsung J5 Plus y yo el J4. Me encanta jugar en el teléfono de mi abuela, nada más que llegan muchos mensajes de un tal mecánico, pero no tienen auto, así que no sé. ¿Son ideas mías o cacharon a la abuela siendo infiel? Ahí ya me tienen hasta la VR con ese sonidito. Ese tal Alberto creo que es mi abuelo, pero no sé leer, así que, chicos, sigamos con el Fameplay. Aquí estaba en una casa y aparte estamos explorando el mundo. Como que Alberto Amor ya sabe que Juan Mecánico no es mecánico de carros. Chicos, ustedes dicen que le desinstale WhatsApp a mi abuela. Chicos, ya le desinstale WhatsApp a mi abuela. Espero que no lo pueda recuperar. Bueno, chicos, aquí está el coso del coso. WOW. Miren eso, chicos, cómo lo hicieron y la acuso. Bueno, eso, bye. ¡No te vayas! El chisme de los mensajes estaba demasiado bueno. Quiero ver qué pasó con Juan Mecánico, si le arregló el motor o no.